¿Estamos ahí, Mario? Sí, ingeniero, ahí puede continuar. Bueno, muy bien. En el formato determinístico tenemos si dispusiéramos de los materiales y predimensionamos la sección, ya está. Ya tenemos cuánto es nuestra carga nominal hasta acá. Todavía no es lo que nos pide el reglamento. En general, debe cumplirse la condición del formato determinístico de las secciones, son las que garantizan seguridad. En este caso, para el estado límite último de compresión centrada. Bueno, el valor de phi, teniendo en cuenta de que estamos en columnas sometidas a compresión y que las secciones están controladas por compresión más de las veces, entonces para columnas simples o con estribos, phi es el más bajito de los que vamos a ir encontrando, 0,65, en tanto que para columnas hunchadas, un poquitito mejor, 0,70. Esto sale de las tablas que tenemos contenidas en el capítulo 3, y que ustedes ya las han visto. Bueno, pero ahora viene la contemplación de las excentricidades accidentales que no fueron consideradas en este modelo de análisis. Bueno, y entonces esto está expresado en el reglamento, Si nosotros miramos este coeficiente 0,80 en columnas con estribos y este de 0,85 en columnas hunchadas, esos valores son unos valores que reducen la PN que teníamos antes, porque antes se llamaba PN y ahora le vamos a llamar PN máximo, no la llamamos nosotros, sino así se inscribe en el reglamento. PN máximo es el valor que teníamos. Lo que está dentro del paréntesis es la PN que hemos estado examinando hasta recién. Si ustedes miran, para columnas hunchadas y para columnas con estribo, 0,85 de F'C a G menos AST, todo esto se repite en las dos expresiones. Ahora bien, luego aparece el phi que convierte una carga nominal, resistente nominal, PN, era multiplicada por phi, era una resistencia de diseño, pero las columnas hunchadas aparecen disminuidas en un 15% y las simples en un 20% adicional, con estos coeficientes que en realidad lo que nos están diciendo es que, mire, nosotros sabemos que usted no ha calculado unos momentos que producen unas excentricidades y como usted no las ha calculado, nosotros le obligamos a que las contemple con estas disminuciones. Bueno, en definitiva, ahora están contempladas, si aplicamos estas como nuestra nueva resistencia de diseño, las cargas PU quedarán involucradas dentro de este valor y no podrán superar nunca a este valor, las cargas PU, las requeridas. Bueno, y acá de nuevo resalto lo que habíamos comentado al comienzo, se puede apreciar que en el caso de columnas cortas la resistencia solo depende de la calidad de los materiales adoptados y de la geometría de la sección. Se desprecian los efectos derivados de la deflexión lateral de la columna. Eso va a ser historia relacionada con las columnas esbeltas. Bueno, vamos a las columnas con estribos. Dijimos que teníamos armadura longitudinal o principal, localizada en general en el perímetro de la sección. En general no se ubican en general en el centro de la sección, porque hay alguna razón de lógica. Puede haber algunos momentos flectores actuando también sobre la columna simple, y entonces es mucho mejor tener armaduras en las fibras extremas, ubicadas en las fibras extremas. Bien, además de la armadura longitudinal, nosotros tenemos los estribos y acá vemos una serie de combinaciones de situaciones de organización de estribos. Eso está fundado en lo siguiente,
que es el comportamiento de los estribos, cuál es la función y la misión de los estribos, llamados también armadura transversal. Vamos a llamar D sub B al diámetro de las barras longitudinales, y D sub B E de estribos, el diámetro de los estribos cerrados, acá los tenemos cerrados, y de la mejor manera en que se sugiere anclar estribos cerrados. Lo habíamos dicho, ganchos a 135 grados. Bueno, los estribos tienen la función de arriostrar a las armaduras contra el riesgo de pandeo. Estos estribos, si yo tuviese una barra longitudinal sin estribos, bajo la carga de compresión, la barra, por ser tan esbelta, dentro de la masa de hormigón, tenderá a pandear y deflexionará lateralmente hacia la zona de menor cantidad de hormigón, que sería el recubrimiento. No lo puede hacer hacia el interior de la masa de hormigón. Entonces, una falla por pandeo, incluso se visualiza en algún tipo de falla de columnas cuando la separación entre estribos no reduce la longitud de pandeo suficientemente, falla la columna y enseguida las barras longitudinales pandean. Por lo tanto, se ve perfectamente la función de restricción que generan los estribos en las zonas de su cercanía. Luego, hacer una práctica especificada por los reglamentos, mantener una relación de separaciones apropiadas. Pero generan la posibilidad de arriostrar a las barras longitudinales. Pero no cualquier barra arriostra a una barra longitudinal, no cualquier estribo. Este estribo prácticamente tiene muy poca rigidez a las deflexiones laterales porque funciona casi como una cuerda. Como una cuerda que con un pequeño esfuerzo se deforma en el centro de este tramo. En cambio, el arriostramiento correcto funciona cuando tenemos dos ramas de esta rienda en disposiciones a por lo menos 90 grados. Bueno, a este tipo de arriostramiento vamos a decir que le corresponden lo que se llama barras de esquina. Las barras de esquina en general están arriostradas por estribos donde se produce el cambio de dirección. La tendencia entonces a esta barra a pandear en la dirección de la bisectriz hacia afuera es resistida por tracciones en el estribo en esta dirección y en esta dirección. El reglamento dice que si no tengo la condición de que la siguiente barra longitudinal esté a menos de 15 diámetros del estribo, vamos a poner una cifra redonda, un estribo de 6 por 15 me da, 6 por 15 me está dando 90, 9 centímetros, 90 milímetros. La siguiente barra solo podrá ser considerada barra de rincón o de esquina y no tener que ser arriostrada especialmente si se encuentra a una distancia menor o igual que 15 veces el diámetro. Entonces, esta barra está convenientemente dispuesta y no requiere un estribo adicional. Esta, que estaría a mayor distancia, requiere tener un estribo propio, en la forma que está desarrollada acá, para que se convierta también en una barra de esquina convenientemente arriostrada contra pandeo de la barra longitudinal. Otras disposiciones para resolver este problema son un estribo perimetral cuadrado, rectangular, y para arriostrar a estos otros, otro estribado que esté tomado de esta manera. Y entonces todas las barras se han convertido en barras debidamente arriostradas, o barras de esquina. Otro caso sería lo que estamos viendo en esta silueta, que sería un estribo perimetral con su anclaje en este vértice, un estribo cerrado con anclaje en este vértice, y otro estribo cerrado. Bueno, hay diferentes posibilidades de generar, pero esto ya es parte del detallamiento de armaduras de una columna simple o con estribos. De otro lado, también los estribos tienen que servir para armar el esqueleto de la columna.
Y una más que no suele estar en todos los textos, pero que es la siguiente. Si yo comprimo una columna, sin armaduras, ustedes saben que por efecto Poisson, un cuadradito elemental recibe una acción de compresión solamente en la dirección Y, en este caso, y si se comprime, si se deforma por acortamiento, experimenta una elongación transversal por Poisson. Precisamente por esas elongaciones transversales es que se produce una fisuración por hendimiento, que si la armadura carece de estribos, esta columna se separaría en pedazos a lo largo de la longitud de la columna. Entonces, también los estribos toman tensiones de tracción por hendimiento. Estas fisuras que están marcadas acá, cuando se vuelven cada vez más verticales, están indicando que hay tracción transversal. Pero ¿cómo si la columna está comprimida? Sí, porque está comprimida, hay tracción transversal y los estribos se ocupan también de tomar esas tracciones. Bueno, este caso solamente pretende mostrar que el estribado puede llegar a tener un partido de separaciones diferente a lo largo de la longitud de la columna. Y va a ser usual ver en zonas sísmicas o en zonas de cargas dinámicas muy importantes, actuando sobre las estructuras de hormigón, una separación muy apretada de estribos cerrados. Sin llegar a ser esto una columna sunchada, por definición con armadura transversal helicoidal. Fallas en columnas por mala disposición del estribado. Entonces, estos estribos tienen una separación muy grande, y entonces ha fallado porque falló la columna, probablemente hayan fallado primero las barras longitudinales por pandeo, falla luego la columna por falta de confinamiento, y se produce esta rotura. Interesante ver que esta es la falla ideal o esperada de una columna, donde la carga axial de la columna se manifiesta en una rotura donde la tensión principal de tracción es inclinada, y entonces es de esperar que probetas del laboratorio mayormente fallen de esa manera, casi como en el extremo, dos puntas o dos conos, ¿no?, enfrentados, las dos partes que tienden después a separarse. Otro caso, estas son fotografías después de sismos, lo que le acontece a la columna cuando el detallamiento de estribos no es el apropiado, sea porque el diámetro no es el apropiado o porque la separación no es apropiada. Entonces, para eso, el reglamento establece una serie de requerimientos, ¿no? Primero, acá se explican las razones de la función que cumplen los estribos, ¿no? Además, contribuyen a resistir el esfuerzo de corte en la columna, claro. Como armadura transversal de corte, la tendríamos que calcular frente a un diagrama de corte actuando en la columna. Bueno, lo que hay que generar son barras de esquinas con los estribos, y las separaciones están determinadas por tres expresiones, y hay que tomar la menor de las tres. Uno es, no puede superarse el lado menor de la columna. Las columnas de menores dimensiones son de 20 centímetros para el reglamento. Entonces ya ve, es 20 centímetros el lado, uno de los lados que sería separación máxima, ¿eh? Uno. Por más que yo tuviese una separación que me da cada 25, tengo una columna de 20, este valor va a dominar. Pero además, no debe superar a 12 veces el diámetro de la barra. Las columnas, por armadura longitudinal, no pueden tener menos de 4 barras del 12, columnas cuadradas, columna mínima, 4 barras de diámetro 12 milímetros. Supongamos 12 milímetros en el diámetro de una barra, 12 por 12 da 144 milímetros, 14,4 centímetros, es decir, 15 centímetros. Entre 14 y 15, entre 14, 4 y 15, se pone 15 centímetros habitualmente. Y entonces tenemos la separación
determinada por el diámetro de la armadura longitudinal. Pero también hay que cumplir con 48 veces el diámetro del estribo. Bueno, por lo general domina esta magnitud o eventualmente esta. Hay que calcular las tres. Hay que calcular las tres. La separación máxima va a ser la menor de esas tres, ¿sí? La separación máxima que condiciona la separación entre estribos. Bueno, y se pueden poner estribos de 6 milímetros hasta barras longitudinales del 16. Cuando ya estamos entre el 20 y el 25 hay que poner estribos del 8, y arriba del 25 estribos del 10. Bueno, y arriba del 32 el reglamento dice estribos no pueden ser inferiores a 12 milímetros. Es decir, para examinar esto que pasa acá, no pueden ser unos estribos tan débiles en comparación con el tamaño de las barras longitudinales especificado por la reglamentación. Repetimos que la columna tiene una dimensión mínima de 20 centímetros y el diámetro de las barras de armadura principal no puede ser inferior a 12 milímetros. Cuantía mínima. Bueno, la cuantía mínima se establece con esta expresión. El 1% del área bruta. Tengo una columna de 20 por 30, 600 centímetros cuadrados. Bueno, el 1%, 6 centímetros cuadrados, es la cuantía mínima. Así solamente se estipula en columnas. Y hay una cuantía máxima del 8%. No puede superarse el 8%. O sea que nuestros rangos de armadura están entre el 1% y el 8%. Rangos sugeridos de armaduras, de cuantía de armadura, bueno, no pasarse del 2 al 3%, porque se pierde el sentido del comportamiento de columnas. En columnas, las armaduras, claro que contribuyen a la resistencia, pero no están pensadas para aportar la mayor función resistente, sino el hormigón, que es el material que por excelencia trabaja muy bien a la compresión. Entonces, exagerar con cantidad de armadura, en principio no es lo recomendable, y por eso es conveniente quedarnos cerca de las cuantías más cercanas a la mínima. Por supuesto que el proyecto de arquitectura nos va a imponer condiciones para que no tengamos columnas tan voluminosas. Bueno, pero ¿por qué? Le van a preguntar en cualquier examen final, ¿por qué se pone cuantía mínima en columnas? Bueno, la respuesta sería, porque hay que proveerle a la columna, con una cantidad mínima de acero, alguna resistencia mínima a la flexión. Entonces, eso nos hace pensar que se parece a la cuantía mínima por flexión, donde la razón era, cuidado con disminuir la ductilidad en falla cuando tenemos tan poca armadura. O sea, una cuestión de ductilidad. Pero el segundo efecto importante es el que se produce por las cargas permanentes que actúan a lo largo de la vida útil y que están determinadas principalmente por los pesos. Entonces, los pesos, las cargas permanentes, y no las accidentales, las que entran y salen, son las responsables de producir la fluencia lenta en el hormigón. Una columna sometida a una carga permanente muchos años, se deforma sin cambiar la carga, sin que cambie la magnitud de la carga, por fluencia. Pero por adherencia con las barras de la armadura, al intentar deformarse sin que aumente la carga, debemos decir que el hormigón se cuelga por adherencia de las barras de la armadura y las sobrecarga. Y en esta interacción, el hormigón se descarga. Es decir, la carga exterior sigue siendo la misma, pero el fenómeno de la fluencia lenta produce una disminución comparativa relativa de la carga y un en el hormigón y un incremento en la fuerza de compresión en la armadura. Bien, entonces para reducir estos efectos también está destinado el que cuidar que esta armadura, la armadura longitudinal, no sea tan escasa, tan pequeña en magnitud, en dimensiones, que rápidamente, por efecto de fluencia lenta en el hormigón, entre en fluencia.
entro a influencia antes de que se agote el 3 por 1000, y poniendo, ahora sí, sin capacidad de seguir aportando mayor deformabilidad, porque quedaría todo en manos de solamente el hormigón, y entonces esa es la razón adicional para poner, disponer cuantía mínima. Bueno, acá hay una aclaración, ¿qué pasa si en algunas secciones hay que poner, en algunas secciones transversales hay que poner más sección de hormigón que la necesaria para el dimensionamiento? A veces ocurre por razones arquitectónicas, y entonces no tiene sentido que si yo necesitaba una columna de 20 por 30 y estoy forzado a poner una columna de 25 por 40, estoy exagerando, que entonces ahora el 1% actúe sobre los 25 por 40. Como eso no tiene sentido, entonces se acepta que uno evalúe la sección de hormigón bruta necesaria y a ese valor le aplique el 1%. Entonces la cantidad de armadura va a estar relacionada con la sección bruta necesaria, mecánicamente, y no en relación con el exceso que tengamos de hormigón. Pero claro, tampoco se acepta que la reducción sea tan baja que afecte a quedar por debajo del 50% de ese 25 por 40 de la sección real. Entonces se le pone un límite también a esto. Y la armadura máxima solo está regulada por razones prácticas y constructivas. Este 8% u 80 por 1000 significa que si estamos cerca de este valor, la columna es básicamente una estructura metálica con un poco de hormigón, así la podemos imaginar, ¿no? Como que mucho acero y muy poco hormigón. Y colar hormigón al interior de esos esqueletos de armadura es absolutamente muy, muy complicado y hasta contraproducente. Y hay que tener en cuenta que donde se empalman columnas, el empalme de columnas se hace por yuxtaposición. Generalmente en los pisos ustedes ven los pelos de la armadura que salen sobre las losas recientemente hormigonadas, llamada, en vez de pelos, armadura de espera, tienen una determinada cuantía. Cuando superpongo la de la columna superior, ahí es donde no se debe superar el 8%. Con lo cual, ahí cuando tengo que hacer empalmes, estoy complicado y no debería superar el 4% como sección pura o propia de cada columna. Bueno, entonces acá hay un ejemplito donde vamos a hacer una operación sencilla. Diseñar una columna corta, cuadrada, con armadura longitudinal mínima. O sea, la columnita cuadrada y armadura mínima, 1%. Y con estribos para soportar estas cargas, 1200 y 410. La carga PD y la carga PL. Ya saben cómo operamos con esto, hormigón H25 y la armadura habitual. El polinomio de carga nos da la carga última requerida, y entonces nosotros sabremos que requeriremos, tendríamos que tener este FIPN, para tomar esta carga FIPN, mayor que PU, entonces sobre los 2096 DPU, la resistencia nominal, debería ser de 3225. Bueno, la sección necesaria, si nosotros miramos las expresiones que teníamos antes. ¿Mario? Sí, aparentemente hubo un problemita con el Zoom y sacó a varios estudiantes de la clase. ¿Podemos...? Sí. Que te digan a partir de dónde recuperamos una vez que estén más o menos recuperados todos y cortamos acá, Mario. Bien, hago una sesión nueva para que vuelvan a entrar todos. Completamente, y nos comunicamos siempre por el WhatsApp. Yo entro cuando vos me avisás, ¿sí? Bien, bien.